Buenos días. Vayan desalojando el hemiciclo, por favor, los medios de prensa. Por favor. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Se reanuda la sesión del Pleno de Investidura. El desarrollo de la sesión se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.6 del reglamento. Para conocimiento de los asistentes, habrá en primer lugar una intervención de la candidata a presidenta del Gobierno, la señora Andreu, por un periodo máximo de 10 minutos. Posteriormente, intervendrá el Grupo Mixto con 3,2 minutos de duración a repartir entre los distintos integrantes del Grupo Mixto. Posteriormente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos disfrutará de 5 minutos, después el Grupo Parlamentario Popular y, finalmente, el debate lo cerrará el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No habrá más intervenciones. Con posterioridad, se celebrará la votación. Doy la palabra para solicitar la confianza del Parlamento de La Rioja a la candidata propuesta, la señora doña Concepción Andreu Rodríguez. Tiene la palabra, señor Andreu. Gracias, señor presidente, miembros de la mesa del Parlamento, señorías, señoras y señores, amigos y amigas. Hace algo más de 72 horas que tuve la responsabilidad de plantear ante todos ustedes la propuesta del Partido Socialista y, por ende, la mía propia, para liderar los destinos de nuestra tierra, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante los próximos 4 años. Una propuesta de cambio progresista que tenía como objetivos 4 que señalé y quiero remarcar. La igualdad en su concepto más amplio, la igualdad ante la ley en la raíz de la justicia, la de derechos y oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres. El segundo objetivo, la defensa de lo público, confiando y potenciando los servicios públicos y su calidad a quienes trabajan en ellos y también lo hacen. Tercer objetivo, el futuro, procurando que nuestros jóvenes se queden en nuestra tierra al disponer de un amplio abanico de posibilidades que les permitan llevar adelante sus proyectos vitales que ahora no pueden y que aquellos que se han visto obligados a engrosar la amplia lista de riojanos en la diáspora puedan regresar a La Rioja, a su tierra. Y el cuarto objetivo, la claridad, porque la transparencia no debe ser solamente un eslogan, sino una convicción que demuestre la calidad democrática de nuestro sistema, la calidad democrática de nuestra sociedad. Y estos objetivos estarían asentados en 3 grandes áreas: el crecimiento, la sostenibilidad y los derechos. Crecer. Crecer, hacerlo de forma sostenida y sostenible y redistribuir de forma justa los resultados alcanzados gracias a este crecimiento. Este programa que les presenté, plagado de medidas progresistas, de cambio, de avance y justicia social, está también soportado por un amplio acuerdo suscrito entre mi partido, el Partido Socialista, e Izquierda Unida. Señorías, durante los últimos 2 días, al igual que ocurrió en las últimas semanas,
hemos mantenido negociaciones con Podemos para alcanzar un acuerdo definitivo que permitiese la gobernabilidad de nuestra comunidad. No ha sido posible según la comunicación que han hecho en el exterior. Pero he de decir que, a pesar de todo, las negociaciones han sido fructíferas, porque negociar implica mirar a los ojos y ver lo que están sintiendo también los de enfrente y saber que dentro tienen las mismas ideas de progreso que uno mismo. Lo que pasa es que no se encuentra el camino para llevarlas a cabo. Y he visto nervios sinceros en su equipo y nervios en el nuestro, porque queremos llegar a un acuerdo, porque no queremos que se repitan las elecciones, y es normal. Y hemos detectado la estrategia, pues cómo no, apurar hasta el final para presionar. Normal, si nosotros también lo tenemos que hacer, si todos queremos que salga lo nuestro adelante, y lo hemos visto. He visto cansancio en tantas reuniones como hemos tenido, alegría, mucha sed, hemos bebido mucho agua. Y cada uno quería defender lo más justo. También es verdad que mientras tanto, mientras negociábamos ayer, por ejemplo, algo tan vital para nuestro futuro, para el cambio necesario, para el cambio del para el progreso de nuestra tierra, y parar ya por cambiar, ya no voy a decir ni si mejor ni peor, por cambiar esta deriva que llevamos, que no le ha ido bien a La Rioja, mientras tanto, hemos aguantado que haya publicaciones que decían que no iban a pactar cuando estábamos negociando un pacto. No pasa nada, las aguantamos. Hemos aguantado también, ¿por qué no? Hemos soportado ofertas ridículas. Dice, te pido 3 consejerías y ya iré bajando. Pídeme 8. Mal. Cambia a 11 consejerías en vez de a 8, así. No. No pasa nada. Es poco a poco. Son negociaciones que, bueno, que vamos a considerar que forman parte de. Hemos soportado niñerías tipo de o mi sede o nada. No pasa nada. Si hay que hablar, se va a hablar. Pero prioritariamente las medidas por encima de todo. Las medidas y el bien común final. Hemos aguantado las fábulas de Esopo. Faltaría más. Con palabras que, como mis hijos adolescentes saben muy bien, chinchan a los mayores. Voy a decir 2 palabrotas y chinchan. La zorra y el cabrón. Si yo ya sé que no era por mí. Y el cabrón tampoco era por Paco Con, faltaría más. Sí, ya lo sé. Pero pincha y dice, mira, mira, les ha... Bien, bien. Tendremos que ir con ello por delante. No pasa nada. Afortunadamente para nuestros votantes, afortunadamente para el futuro gobierno riojano cuando se componga, la rica historia que el Partido Socialista acumula, la rica historia de gobiernos socialistas que han estado al servicio de la ciudadanía, la tenemos detrás. La rica historia de fracasos la tenemos detrás y aprendemos. Y todo ese soporte de 140 años de historia, de negociar, de pasar momentos críticos en sociedades sin libertad, de pasar momentos buenos en sociedades con libertad, la tenemos detrás. La sensatez, la templanza y la convicción de las ideas no nos van a faltar. Nos dan esa firmeza y esa seguridad necesarias para dirigir tarde o temprano el gobierno que La Rioja necesita y que, casualmente, las riojanas y los riojanos, en su mayoría, nos han dado a nosotros en obligación y en tarea. Tenemos la obligación de gobernar y de llevar para adelante las políticas del Partido Socialista por el resultado mayoritario de los votos. Como mencioné en mi discurso de investidura, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, dice que para mantener la fuerza de la democracia la gente tiene que creer en ella y tiene que creer en sus políticos. Y tiene que creer en sus políticos. Y me niego a aceptar la idea de que el poder no puede ir acompañado de nociones como la compasión, la bondad o la empatía. Las negociaciones han estado cargadas de eso, también de roces, pero siempre con el objetivo del entendimiento por nuestra parte. Tenemos bases sólidas sobre las que continuar construyendo consenso. La necesidad de La Rioja de un gobierno de cambio, progreso y justicia social. Tenemos la base de un acuerdo suscrito por la izquierda. Tenemos la voluntad inequívoca de la mayoría de la población. Vamos a seguir con las conversaciones iniciadas.
JFK dijo: jamás negociemos con miedo, pero nunca temamos a negociar. Nosotros nunca tememos la negociación, queremos el diálogo. Señorías, autoridades, señoras y señores, no ha sido posible un acuerdo, pero seguiremos intentándolo. Nuestras propuestas están encima de la mesa. Siempre dijimos que gobierno de coalición, siempre que hubiera una coalición que asegurara la mayoría absoluta y la estabilidad. Al no haber una coalición, no hay gobierno de coalición. Lo dijimos desde el primer día, que nadie se engañe. Lo que queremos es corresponsabilidad en las medidas, medidas corresponsables. Y la oferta es llevar toda la política de igualdad adelante en el gobierno futuro de La Rioja, llevar toda la política de reto demográfico adelante, que atraviesan todas las consejerías del futuro gobierno, llevar la política de vivienda que tanta necesidad tiene de ser tomada con fuerza para ponerla en limpio, para que sea efectiva. Señora Romero, cuando el Partido Popular comenzó a gobernar, usted tenía 12 años. No ha conocido otra cosa que los sucesivos gobiernos de Pedro Sanz, ¿cuál más reaccionario y conservador? Y los 4 años mediocres de gobierno de José Ignacio Cenicero, sin duda el presidente que menos empuje le ha dado a la historia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con el papel protagonista de Ciudadanos para completar el esperpento. A tiempo estamos de lograr un acuerdo y a tiempo está usted de poner fin a esta situación votando a favor de la propuesta del Partido Socialista y de esta candidata y de iniciar un camino diferente, distinto, de cambio, de progreso, de búsqueda de la justicia social. Una época, si me permite, en la que las leonas nos impongamos a los corderos. La propuesta que hemos realizado desde el Partido Socialista Podemos entendemos que es justa, equilibrada, proporcional y progresista. Hemos propuesto que ustedes se hagan cargo de áreas extremadamente sensibles. Una de ellas, les decía, la de la vivienda. Igualdad, reto demográfico y vivienda. Señora Romero, a tiempo estamos. Otorgue su voto afirmativo a la propuesta presentada por el Partido Socialista. Y en su nombre, por esta candidata, pongamos de nuevo el reloj a cero. Evacuemos con calma a la derecha del poder y comencemos a gobernar. La Rioja nos está esperando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Andreu. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si va a utilizar el turno de palabra. Tiene la palabra la señora Romero por el Grupo Mixto. Muchas gracias, señor presidente de la Cámara. Señor Andreu, usted ha decidido someter su investidura a la voluntad de Pedro Sánchez y no a la voluntad del Parlamento de La Rioja. Por favor, absténganse de hacer cualquier otra exclamación. Que no sea aplaudir. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Fíjese, el señor Ocón dijo públicamente: gobierno de coalición es gobierno de coalición. ¿Qué ha pasado desde entonces? Ha pasado Madrid. No les dejan. El PSOE de La Rioja es una sucursal de Ferraz y quisieran que La Rioja fuera una sucursal de la Moncloa. Están ustedes avergonzando a La Rioja ante toda España. Siga, siga, señora diputada. Su sumisión es vergonzante. Nunca quisieron negociar. No pueden hacerlo. No les dejan. Al menos hoy, señor Andreu, ha dicho la verdad.
y en Televisión Nacional. Las únicas líneas rojas son las que ponen ustedes y ese es el absoluto veto a Unidas Podemos. Quieren nuestro voto, pero no quieren nuestra presencia, ni nuestro trabajo, ni nuestro compromiso. Y miren, nosotras no queremos ni una, ni dos, ni tres consejerías. Queremos negociar nuestra presencia en el Consejo de Gobierno y no les dejan. Por favor. Han suspendido junio y la reválida de julio. Les queda septiembre. Tómense unos días, recapaciten, estudien, dejen el teatro y pónganse a trabajar y vengan con los deberes hechos. Eviten unas elecciones. Trabajen por La Rioja. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Romero. Por favor, silencio. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Enar Moreno. Buenos días, señorías. Presidente del Parlamento, señora candidata, señoras y señores. Esto de empezar a preparar mensajes te da para, como hice el otro día, acabar con poetas sobradamente conocidos. Y hoy voy a empezar con un poeta que he descubierto preparando esta intervención y que no conocía hasta ahora y que curiosamente fue un poema que fue escrito el 18 de julio del 2013. Parece que va a ser sintomática la fecha de hoy. Se llama Rubén Edgardo Sánchez y es argentino. Somos pueblo, pero el pueblo es uno solo. No es uno contra otro. Hay quienes capitalizan nuestros estúpidos enfrentamientos. Se esconden en las sombras y lucran con nuestra ingenuidad sin saberlo. Nos desgranamos en beneficio de otros, otros que no son pueblo. Y ya sí que quiero seguir enlazando con mi intervención de hace dos días. Y es que hace apenas 48 horas yo les hablaba en nombre de los militantes comunistas que lucharon por traer la democracia a nuestro país. Hoy quiero hablarles de los miles de personas que decidieron tomar las plazas y las calles para recuperar la democracia, para decir a los políticos que así no, que no íbamos a permitir seguir sufriendo nosotros las consecuencias de una crisis que no habíamos generado. Pues bien, hoy el partido político que dijo representarles, por boca de la señora Romero, ha decidido traicionarles en pro de conseguir una serie de consejerías, una entrada. Una entrada en un gobierno, no sabemos para quién, pero lo que es más importante, no sabemos para qué. Han olvidado que una de las grandes reivindicaciones de las movilizaciones de los últimos años era superar la democracia formal para llegar a la democracia real, a la democracia participativa en cuanto a la forma y, sobre todo, en cuanto al fondo, para que en las instituciones se discutiera de cómo solucionar los problemas de la gente. Usted, señora Romero, viene pidiendo, no, exigiendo, consejerías para usted y sus compañeros, sin que hasta la fecha se le haya escuchado ni una sola vez reivindicaciones políticas ni programática alguna. ¿Ha decidido usted tirar a la basura toda la ilusión que se generó el 26 de mayo en La Rioja, en mi tierra? No nos hable de coherencia, de si el señor Ocón le ofreció o no un gobierno de coalición, que en cualquier caso yo estaba allí y estaba supeditada a pactar un acuerdo programático que esta fuerza política, la que yo represento, sí hizo. Usted, que no ha dicho en ningún momento para qué quería la entrada en el Gobierno, que su única coherencia pasa por no exigir propuesta programática ni cuando anunció investir a Concha Andreu gratis ni cuando pidió entrar en el Gobierno, que ha decidido dejarnos en manos de unos señores castellano-manchegos, señoros, como a usted le gustaba llamar, a los señores que vienen a enseñarnos el camino a las mujeres. Esos señores, por tanto, que ni han sufrido las políticas de los 24 años de la derecha en nuestra comunidad, ni padecerán
la falta de construcción de una alternativa señora de izquierdas Henar, en la tiene, misma. Tiene que finalizar. Acabo manifestándoles mi orgullo por pertenecer, por representar a una organización que sí que ha mantenido la coherencia en torno al programa, y lo seguiremos haciendo. No pierdo la esperanza, señora Romero. Miles de personas tienen puesta la esperanza en que vote por el cambio, como ellos hicieron el 26 de mayo. Muchas gracias. Vote por construir una alternativa de izquierdas en nuestra comunidad. Escúchelos y vote sí. No permita que 83 años después se pervierta la democracia como ocurrió el 18 de julio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Henar Moreno. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Baena. Por favor, no me hagan desalojar a ninguna persona. Vamos a comportarnos todos como se merece la ocasión. Tiene la palabra, señor Baena. Muchísimas gracias, presidente. Mire, señor Andreu, yo hoy estoy triste. Estoy triste y no sé si usted es consciente de la imagen que se está dando de La Rioja y la imagen que estamos dando a los riojanos. Desde mi punto de vista, todo esto que está sucediendo es lamentable. Es lamentable y la única responsable es usted, señor Andreu. Usted lo reconoció el martes. Usted es la responsable de lo que está pasando. Mire, nosotros el pasado martes ya le dejamos clara cuál es nuestra postura en cuanto a este acuerdo radical que usted quiere llevar adelante con sus socios radicales y le dijimos por qué íbamos a votar en contra de su investidura. Y desde el martes aquí no ha cambiado absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a votar que no a su investidura. La culpa, como le digo, es suya, señor Andreu, y es muy triste, pero es así. Es suya, usted lo reconoció, y le pido, por favor, que asuma las consecuencias, porque ha tenido 2 meses para negociar. 2 meses para negociar con quien usted hubiera querido. 2 meses. Y a última hora, de mala manera, usted intenta firmar un mal acuerdo. Esto, señor Andreu, discúlpeme, es vergonzoso. ¿No han tenido ustedes tiempo en 2 meses para llegar a un acuerdo con sus socios? Es vergonzoso, señor Andreu. Mire, si quiere ser investida, yo le insto, por favor, en nombre de mi grupo, a que busque los apoyos de sus socios radicales, porque usted eligió a sus socios y parece que no les ha convencido. Y se está presentando usted aquí de nuevo para no ser elegida presidenta. Y le está haciendo perder el tiempo a esta Cámara. Y está transmitiendo una imagen triste a los riojanos. Está usted transmitiendo una imagen lamentable de la política riojana. Mire, y mientras tanto, por su irresponsabilidad, La Rioja sigue parada. Y esta es la realidad. Que por su irresponsabilidad, porque no consigue ser investida, La Rioja sigue parada. Y mientras tanto, también, esta Cámara no puede controlar la acción del Gobierno en funciones, por su responsabilidad, señor Andreu. Usted es la culpable de todo esto. Le pido, por favor, que si de verdad quiere ser investida, busque el apoyo de sus socios radicales, porque esto es muy triste. Y los riojanos, señor Andreu, no nos merecemos este espectáculo que han montado. Votaremos no. Gracias. Muchas gracias, señor Baena. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Garrido. Señor presidente del Parlamento, presidente Cendicero, señora candidata, señorías. Han pasado 54 días desde que los riojanos fuimos a votar en las pasadas elecciones autonómicas. Como dicta el reglamento, hoy estamos aquí los 33 diputados representando a los riojanos.
cumpliendo escrupulosamente el reglamento, ya me gustaría, pero cumpliendo el reglamento, para, entre otras cosas, básicamente determinar si la señora Andreu merece o no nuestra confianza. Y que duda cabe que esta es la votación más importante. Y, por lo tanto, yo sí que le pediría a todos sus señorías que votaran en conciencia y que votaran en libertad, al margen de presiones interesadas, que con el paso del tiempo siempre acaban reclamando su independencia. Se trata de determinar si el gobierno de extrema izquierda que usted propone, señora candidata, es bueno o es malo para los ciudadanos de La Rioja. Y nosotros lo tenemos clarísimo. La Rioja, sinceramente, no se merece ni un gobierno sectario, no se merece un gobierno radical y no se merece un gobierno de extrema izquierda. Nunca antes en nuestra comunidad ni los comunistas ni los populistas habían tenido tanto peso, tanta trascendencia, tanta relevancia política. Nunca. Y eso es una muy mala noticia, señora Andreu. Muy mala noticia. Sí, señora candidata. No se esconda en eufemismos y no hable de progresismo cuando lo que tenemos delante es lo más carca y lo más trasnochado que hay. Y usted, señor Andreu, no puede ser la presidenta de todos desde la extrema izquierda. No puede ser la presidenta de La Rioja desde la extrema izquierda. Métaselo en la cabeza. Incompatible, incompatible. La Rioja, por el contrario, se merece una presidencia que respete nuestras señas de identidad, que no se avergüence de defender el español, que no se calle ante las nefastas decisiones del Gobierno central, que ya nos han costado 130 millones de euros. No se merece una presidencia que venga a practicar políticas que ya han destruido 13.000 puestos de trabajo en esta comunidad durante la crisis. No se lo merece, señor Andreu. No se merece que usted venga aquí a presentar un hachazo fiscal de primera categoría que nos va a costar un mínimo de 32 millones de euros cada uno de los años de la siguiente legislatura, como usted lo ha puesto de manifiesto. No se merece una presidenta que hable de políticas sociales y luego vote no a implementar la gratuidad de la educación de los 0 a 3 años. No se la merece, señor Andreu, no se la merece. Y tampoco se merece una presidencia que esté orgullosa de llevar a cabo, de practicar y de imponer una ley anticonstitucional. No es de recibo, señor Andreu, no lo es. Y se lo voy a decir otra cosa más, que creo que también es muy importante. La Rioja se merece una presidencia humilde, humilde. Y a usted le sobra soberbia, señor Andreu. A usted le sobra soberbia. Señor Andreu, usted hoy aquí, a la vista de todos, ha fracasado. Ha fracasado. No puede utilizar el comodín del Partido Popular. No se escude en terceras formaciones. No se escude en otros partidos políticos. Usted ha fracasado por su soberbia política. Esa es la verdad. Miren, otros en situaciones similares lo consiguieron. Ahí está el presidente Ceniceros. Yo creo que a estas alturas, hace 4 años, ya estaba su gobierno plenamente operativo. Fíjese qué diferencia. Y no busque en nuestra bancada. Compañeros suyos en el 91 también llegaron a acuerdos con el Partido Riojano, que precisamente tenían los mismos 2 diputados que hoy tiene el Grupo Mixto. Y les cedieron 3 consejerías. 3. Y no menores. Una vicepresidencia, obras públicas y, si no me equivoco, educación y cultura. 3. Y yo me pregunto, ¿en qué ha empeñado usted estos 2 meses? ¿En qué ha empeñado usted estos 2 meses? Mire, como aplique el mismo empeño en el bienestar de los riojanos, que con su investidura vamos arreglados los riojanos. Vamos arreglados. Usted ha demostrado una incapacidad para unir, para sumar. Usted habla mucho de acuerdos y de pactos. Y a la vista está, que los ha practicado poco. Y por si todo eso fuera poco, por su culpa y por culpa del Partido Socialista, en La Rioja hoy se abre un horizonte de inestabilidad política como nunca antes habíamos tenido en las anteriores 9 legislaturas. Nunca, por su culpa. Nunca, señor Andreu, se había activado el periodo de 2 meses para convocar de manera anticipada las elecciones. Nunca. Y nunca ningún candidato o candidata a la presidencia del Gobierno, ninguna, había sido rechazado, como usted va a ser rechazada hoy. Vaya honor, señora Andreu. Señora Andreu, estamos hoy, por lo tanto, ante la revelación
de su soberbia política, una prueba evidente de su debilidad y una manifestación clara y palmaria de su fracaso. Y mientras tanto, no se preocupe que el Partido Popular seguirá gobernando, aunque sea en funciones, esta comunidad autónoma, y no se preocupe porque los riojanos están en muy buenas manos, aunque a usted no le guste reconocerlo. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garrido. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Díaz. Buenas tardes. Hablan de fracaso el señor Baena y el señor Garrido. El señor Baena, de un partido como Ciudadanos, al que no le paran de dimitir la gente de su ejecutiva y sus fundadores. Y el señor Garrido, que desde que es portavoz ha llevado al Partido Popular, después de 24 años, a la derrota electoral. ¡Claro que pueden hablar de fracaso! ¡Totalmente habilitados! ¡Sí! ¡Habilitadísimos! Señor. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señora candidata a la presidencia del Gobierno. Señorías, el pasado 26 de mayo, los riojanos y las riojanas, con su voto, decidieron que no había llegado el momento y no se conformaban solo con pasar página, que había que cerrar el libro entero. Configuraron una mayoría progresista, liderada por Andreu, para que La Rioja, al fin, vuelva a ser escuchada. Llevamos esperando 24 años para formar un Gobierno transformador y de izquierdas, y por fin hay una mayoría absoluta de diputados hoy aquí en este hemiciclo para llevarlo a término. Sin embargo, ayer una de las 17 diputadas necesarias para el cambio relató una fábula bastante desafortunada. De hecho, lo único salvable de esa fábula fue el pozo, probablemente porque en el fondo de ese pozo resida su coherencia política. Su coherencia política para decir que en mayo no iba a impedir un Gobierno del PSOE, para decir en junio que no va a ser condición entrar en el Gobierno porque nos importan más las políticas. SIC, lo dijo usted, señora Romero. Y en julio, olvidar todo esto, decir que el programa era papel mojado y ustedes o tres consejerías o el PP gobernando. Esta misma diputada de Podemos tuvo ayer la desconsideración de decir en una televisión nacional que dudaba de la capacidad negociadora de la señora Andreu. Usted, señora Romero, que hasta ayer no se sentó en una sola mesa de negociación. Su capacidad negociadora, señora Romero, se puede resumir con un chiste. Mire, ¿qué hacen un señor de Guadalajara, uno de Cuenca y uno de Ciudad Real merodeando todo el día por el Parlamento de La Rioja? Pedir tres de las ocho consejerías para una sola diputada porque usted no tiene la vergüenza suficiente para salir a decir lo que se lo tiene que mandar a unos traídos de fuera. Eso es lo que hace usted, señora Romero. En efecto, la situación. Señorías, sin embargo, la situación no está para chistes. No está para chistes porque La Rioja tiene un presidente del Gobierno que es incapaz de explicar cómo pagó su sede. Porque La Rioja sigue a la cola del crecimiento económico y de la producción industrial. Porque La Rioja se colapsa cada vez que hay un brote de gripe. Hace unos días, en una capital cercana, en Vitoria, unos padres dieron una paliza a su hijo por el solo lo hecho de ser gay. Y hay que reconocer que aquí en La Rioja somos una de las únicas tres comunidades autónomas que no tiene una ley LGTBI para proteger a este tipo de personas y que no ocurran. Pero a usted, señora Romero, le da igual. A usted, señora Romero, le da igual. Porque contra todo pronóstico, señora Romero, se ha convertido hoy usted en el voto que les falta a la derecha para perpetuar al Partido Popular en el poder. Eso es lo que hace usted. ¡Qué bochorno, señora Romero! ¡Qué bochorno! Y lo peor de todo es que han echado por tierra la respuesta socialista. Les hemos dicho que sean corresponsables con nosotros y que lleven de forma transversal a todo el Gobierno las áreas de igualdad, las áreas de reto demográfico como viceconsejerías y también toda la política de vivienda. Ha sido un ejercicio de generosidad, pero ustedes lo han rechazado todo. ¿Qué pasa, señora Romero, que se les hace poco? ¿Qué pasa, señora Romero, que su estupenda calificación y cualificación que ustedes tienen es lo suficientemente como para que ustedes no gestionen estas cuestiones que afectan al corazón propio de La Rioja? ¿O el problema es que ustedes no pueden gestionar estas políticas bajando la ventanilla de un coche? Señora Romero, ¿cuál es el problema? No eran el partido de la gente. El partido de la gente, marca registrada. El partido de la gente, marca registrada. Rechazan participar con nosotros en el Gobierno. Tildan las políticas de igualdad, reto demográfico y vivienda de chantaje. Y dicen
que quieren estar al más alto nivel del gobierno? Pues demuéstrelo, señora Romero. Y si usted no puede, nosotros le ayudamos. Porque para los socialistas, el programa político de Podemos que usted no ha tenido la decencia de defender en esta tribuna, muchas de sus partes para nosotros sí que es importante que puedan llevarse a cabo desde un gobierno con políticas progresistas. Señora Romero, piense hoy, cuando emita de viva voz su voto, en la voz de quienes le votaron para que lo hiciera, porque el voto no es solo suyo, sino de todos aquellos que confiaron en Podemos como un agente del cambio en La Rioja. Ponga su voz del lado de quienes le han votado para que hoy haga valer su palabra. Sí, su palabra. Es sí, un sí por el cambio, señora Romero. Esa es la palabra y la esperanza de toda una tierra. Por favor, no juegue con ella, porque un buen día se puede romper. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Seguidamente se procederá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, apartado 3 y 4 del reglamento, a la votación para la investidura de la presidenta del Gobierno, que se verificará por el procedimiento de votación nominal, pública y conforme a los criterios recogidos en el antes citado precepto reglamentario, criterios de los que va a dar lectura la secretaria primera de la Mesa. Artículo 74.3. Las votaciones para la investidura de la presidenta del Gobierno de La Rioja serán, en todo caso, nominales y públicas. En la votación nominal pública, una secretaria nombrará a los diputados y diputadas y estos y estas responderán sí o no o abstención. El llamamiento se realizará por riguroso orden alfabético de apellidos y nombre, comenzando por el diputado o la diputada cuyo nombre sea sacado a suerte. Los miembros de la mesa votarán al final. A estos efectos, se van a introducir en la bolsa las correspondientes papeletas con el nombre y apellidos de los diputados y diputadas que integran la Cámara. Se exceptúan de introducir en la bolsa las papeletas correspondientes a los miembros que integran la mesa de la Cámara, que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, votarán al final. Comenzando por la diputada doña Concepción Andreu, se procederá al llamamiento por riguroso orden alfabético de aquellos riguroso orden alfabético de apellidos y nombre de los diputados y diputadas que votarán respondiendo sí, si apoyan al programa expuesto por la candidata, respondiendo no, si lo rechazan, y abstención si se abstienen. Los miembros de la mesa votarán al final. Vamos a comenzar la votación. Los diputados y diputadas se levantarán, pronunciarán su voto y yo lo repetiré en el micrófono. Doña Concepción Andreu Rodríguez. Vota sí. Don Pablo Baena Pedrosa. Vota no. Doña Catalina Bastida de Miguel. Vota no. Don Diego Antonio Bengoa de la Cruz. No. Vota no. Don Alberto Bretón Rodríguez. Vota no. Doña María Resurrección Cruz Vallejo. Vota sí. Don Carlos Cuevas Villoslada. Vota no. Don Raúl Díaz Marín. Vota sí. Don Alfonso Domínguez Simón. Vota no. Don Roberto García Bretón. Vota sí. Don Jesús Ángel Garrido Martínez. Vota no. Don Diego Iturriaga Barco. Vota sí. Don Raúl Juárez Vela. Vota sí. Doña María Belinda León Fernández. Vota no. Doña Ana Belén López Montaña. Vota sí. Doña Graciela Loza Villoslada. Vota sí. Doña Noemí Manzanos Martínez. Vota no. Doña María Purificación Martín Díaz de Valdeón. Vota no. Don Francisco Javier Ocón Pascual. Vota sí. Don Alberto Olarte Arce. Vota no. Doña Sara Isabel Orradre Castillo. Vota sí. Don Gregorio Jesús Pérez Ligero. Vota no.
Doña María Pilar Rabasa Baraíbar. No. Vota no. Don Alberto Reyes de la Orden. Vota no. Doña Nuria del Río Pozo. Vota sí. Doña Raquel Romero Alonso. Vota no. Por favor, por favor. Doña Ana María Santos Preciado. Vota sí. Don Santiago Urizar Navarona. Vota sí. Doña María Begoña Martínez Arregui. Vota no. Sí. Vota sí. Don José Ignacio Ceniceros González. Vota no. Doña Enar Moreno Martínez. Sí. Vota sí. Don Jesús María García García. Sí. Son 16, 17 y 0, ¿no? Sí. Ya está, lo digo yo. Una vez efectuada la votación, los resultados son 16 votos a favor, 17 votos en contra y 0 abstenciones. Al no haber obtenido la candidata a la confianza de la Cámara, de conformidad con el artículo 121 del Reglamento del Parlamento, se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo procedimiento. Si transcurren 2 meses a partir de la primera votación de investidura, que fue el 16 de julio de 2019, sin que ningún candidato obtenga la confianza del Parlamento, este se disolverá automáticamente, lo que se comunicará al presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja para que convoque nuevas elecciones de conformidad con el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Se levanta la sesión.